EPM va camino al barrio. Tranquila, tía, que mi sobrina va a tener la mejor fiesta de cumpleaños de su vida y puede invitar a todos los amiguitos que quiera. Vecina, vecino, ¿cómo estás? Bien, ¿qué has hecho? Claro que puedo. Yo aquí mirándome a mí mismo, pero el mí mismo del pasado, del de antes, del de antaño. Porque eso fue hace, ¿qué? Como un año ya. Vea, todavía tengo el mismo blue jean, pero ya tengo otros tenis. Siempre es bueno también. Y me motilé, o sea, los cambios, la vida que trae muchos cambios. Y tú estarás, vecina, vecino, preguntándote, pero David, ¿por qué empezó viendo un promo de hace un año? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Y es que tiene que ver, es porque justamente hoy EPM va camino al barrio, está en... Eso. Canal Parque, Gabriel García Márquez. Este es un lugar que se volvió emblemático. Y hoy estoy aquí porque tenemos energía, pero no es cualquier energía. Justamente tenemos ahora energía solar y de eso es de lo que les voy a hablar. Desde nuestro canal Telemedellín, nuestro apartamento de EPM va camino al barrio está aquí en las instalaciones y la energía que la ilumina, la real, no la de la escenografía, que por cierto la tengo apagada, hasta si lo tengo prendido, no la de la escenografía, sino toda, absolutamente toda, la estamos teniendo con energía solar. Pero para eso les voy a contar ahorita con un experto. Mientras tanto, váyame siguiendo por las redes. EPM, estamos ahí en el Instagram, Facebook, en el TikTok, también estamos en el LinkedIn como Empresas Públicas de Medellín-EPM o también por nuestra página web, que es bien importante, www.epmestamosahí.com.co. Y ahora sí, Andrés ya venía en camino, estaba revisando por aquí el techo nuestro. No es que trabaje con techo, sino que allá tenemos los paneles solares. Andrés Higuera, David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Usted hace parte de una tremenda presidencia, lo tuyo viene siendo... La vicepresidencia comercial. Vicepresidencia comercial. Y te enfocas en los negocios que pertenecen al gobierno. Al sector gobierno, regional y nacional. Por ejemplo, mi canal Telemedellín es... Sector gobierno. Local. 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 Y bueno, sos ingeniero. Ingeniero químico. Ah, sí, químico. Terminaste ahora encargado del sol, pero sos químico. Químico. Pero bueno, ingeniero. ¿De dónde, ingeniero? De la Universidad de América, en Bogotá. ¿Pero nacido en Bogotá? No, pero de la Universidad de América. ¿Pero por qué terminaste en Bogotá estudiando la carrera? Familia de militar y rodamos por todo lado y en ese momento me cogió a la universidad. ¿Y prestaste servicio? No, hijo único. ¿Hijo único? Solo por ser hijo único te salvaste, no fue nada más. Nada más. Nada más. Pero, pero si lo pensé, lo pensé, pensé. ¿Te gustaba? Sí, tuve en algún momento la tentación. ¿Y tu papá te enseñó entonces, o sea, desde chiquito? Él, sí. Y mi mamá. También. Una generala. ¿Verdad? No, Andrés, seguite, por favor. Bienvenido, toma asiento. Con Andrés, bueno, para mis vecinas les estaba contando que nuestro canal está ahora trabajando con energía solar. Esa energía solar, vamos a desmitificar cosas. Empecemos por la primera. Es la misma energía, o sea, produce la misma cantidad de energía. Mire que aquí tenemos muchas luces, tenemos equipos. Eso sí va a ser suficiente, porque piense una cosa. Es que ustedes van y ponen unos paneles solares en una casa, pero es que una casa tiene una lavadora, tiene una nevera y se acabó. Pero es que acá tenemos muchos equipos. Esto es una empresa, Andrés, esto es una empresa. ¿Sí va a dar abasto esa energía solar? Total, aunque lo importante para tener en cuenta es que son equipos que viven, digamos, en armonía. Tanto la energía solar, los equipos de energía solar, viven en armonía con la energía por red. De hecho, trabajan juntos. Cuando nosotros tenemos en un día una radiación fuerte, pues digamos que puede que la energía solar te sustituya toda la demanda que tienes en su momento en el hogar. Pero hay momentos donde la radiación no es la suficiente, se combina con la energía por red y obviamente te va a sostener todos los equipos que puedas tener. O sea, trabajan en armonía. Entonces, bueno, ahí ya estoy dando pistas a mis vecinas y vecinos. Hoy no vamos a hablar... No vamos a hablar de la energía solar para los hogares, no, vamos a hablarla empresarial. O sea, que si usted tiene una empresa, vaya echándole números, porque hoy le vamos a explicar las formas en que eso se puede dar. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo primero, con todo lo ingeniero, y después ya entramos con el negocio. Pero yo quisiera saber, si me decís entonces que trabajan en armonía los dos tipos de energía, pero yo, literal, uso la que estoy produciendo, o sea, tengo un cable desde el panel solar hasta la energía del canal. No, los sistemas, digamos, dependiendo de donde estén, en terrazas, en jardines, donde se ubiquen, tienen dentro de todos sus equipos unos inversores que llegan directamente o a la subestación cuando estamos hablando de una empresa o a la caja, digámoslo, de,
de distribución de energía, la caja de breques, digámoslo así, eso, en un punto, para las viviendas, ¿cierto? En la casa es la caja de breques. Eso, entonces ahí todo se combina la energía, no es que estés prendiendo y apagando uno u otro, no. Nadie no percibís cuando empieza una y cuando empieza la otra. El sistema trabaja en armonía, le da prioridad, por supuesto, a la energía solar, pero si llega a necesitar, se activa directamente la energía por red. O sea que hace la intermitencia entre uno y otro, pero no se percibe. Correcto. Siempre la misma. Es. Pero entonces, dentro de todo, sí estamos utilizando la que producimos. Por no supuesto. No es que la mandemos al sistema y sacamos otra por otro lado, no, sino que estamos usando esa y la del sistema. Le da prioridad a la de tu sistema y complementa con la de red. Esos 220, 120, 120, ¿cómo funciona con la solar? No, tal cual como funciona. Si tenés una toma 220, te funciona. Si tienes la de 110, tu casa no va a cambiar. ¿Y o, la empresa tampoco. No va a cambiar. Lo que necesita es o un buen techo, o una zona verde que quiera, por o unos parqueaderos y los pone cubiertos con paneles, lo que usted quiera, pero unas zonas entre más grande mejor. Bueno, las vecinas y vecinos, si no conocen el parque Gabriel García Márquez, véngase para acá, venga y hace el picnic, venga y celebra aquí. La vecina mía, doña Miranda, esa es doña Miranda, no, Miranda, viene todo el tiempo. Vos has venido con tus dos hijos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí o no? Esto es buen plan y les voy a mostrar un poquito más para que conozcan. Entonces, hoy EPM va Camino al Barrio desde Canal Parque Gabriel García Márquez, que casi le ponemos un nombre larguito. Larguito. Esto es el más puro realismo mágico. Es mucho más que literatura. En medio de este bosque urbano de unos 28.000 metros cuadrados, en la Comuna 14, hay mimetizados con la naturaleza un parque público con nombre de Premio Nobel y un canal de televisión local amigable con el medio ambiente. En esta comuna nació Medellín por allá en 1616. Estos predios hacían parte de una gran finca llamada Manila, la cual fue parcelada en 1930 y dio origen a los barrios Manila y Villa Carlota. Aquí funcionó el vivero municipal que aportó un sinnúmero de individuos para el repoblamiento arbóreo de la ciudad y desde el 2015 funciona en este edificio el canal local de televisión Telemedellín. Una estructura que tiene certificado verde, pues cuenta con eficiencia energética, uso eficiente del agua, poca emisión de CO2 y un diseño sostenible. Telemedellín fue el primer canal de América Latina con certificación LED categoría oro y su planta física se consideró el segundo edificio público del país con esta certificación. Por esto, y fiel a su política de gestión ambiental, el canal ha realizado un convenio con EPM para una mayor reducción del impacto ambiental de su actividad productora de televisión mediante la producción de energía solar. EPM instaló en un área de 769 metros cuadrados 224 paneles solares que generarán anualmente el 25% de energía que requiere el canal para su funcionamiento. El costo total del montaje fue asumido por EPM y la tarifa de la energía solar será igual durante los próximos 15 años. Los beneficios ambientales son para toda la ciudad, pues con este sistema de energía solar se evita durante 10 años la emisión a la atmósfera de más de 92 toneladas de CO2 y equivale a tener un bosque de 494 árboles maduros absorbiendo dióxido de carbono durante la vigencia del contrato. Así es, vecina, ya tenemos energía solar en nuestro canal y eso nos va a permitir, pues, una de las cosas más importantes, y es eso, es el impacto que estamos generando. Hay una reducción muy grande, ¿cierto?, cuando nos pasamos a una energía limpia como es la solar. Sabemos que tenemos muchas energías limpias porque son las del agua incluso, entonces nosotros dentro de todo desde EPM tenemos aguas muy limpias, pero tener una solar en el canal ya hace una gran diferencia. Este tipo de soluciones, David, son amigables con el medio ambiente y amigables con el bolsillo. Y para una entidad pública, cualquier empresa que vive de la ejecución de un presupuesto, pues es una solución totalmente ganadora. ¿Por qué? Porque es una energía
más económica de la que tenemos normalmente en la red, ¿cierto? Entonces nos va a traer eficiencias al sistema, ahorros que fácilmente para una entidad pública, para una empresa, para un hogar, pues son recursos que se pueden destinar en temas prioritarios que por pagar de pronto algún tipo de factura o algo se están, digamos, descuidando. Entonces ahora podemos reubicar esos recursos. Entonces es una solución importante. Bueno, ya Andrés tocó el tema del negocio. Yo veo, usted tiene metas de venta, ¿cierto? Bastantes. Vamos a ver cómo nos van a entrar, cuántos vecinas y vecinos se animan. Vamos ahora al negocio. Entonces, uh-huh, por ejemplo, en este caso, Telemedellín, ¿cuánto tuvo que sacar para poder instalar los paneles y toda la energía solar? Cero pesos. Cero. No saca cero. Nada, absolutamente nada. Telemedellín no sacó nada. Nada. Colocó, digamos, o puso su área, el techo que tenía disponible. De resto, toda la inversión la hizo EPM. ¿En todas las entidades públicas en las que se ha hecho ha sido igual? Sí, en la gran mayoría. Hay dos tipos de negocio. Eso. El negocio... Cuéntale a los vecinos. El negocio PPA. PPA. PPA, sí. Que es un negocio básicamente donde EPM, el operador, pone toda la inversión. El CAPEX le llamamos a eso. Es la inversión de todos los activos. Hace toda la solución solar, toda la ingeniería, bueno, pone a funcionar el equipo. En ese tipo de contratos... ¿Es este caso? Es este caso, es un contrato que se firma a largo plazo, normalmente 10, 15, 20 y hasta 25 años, donde lo que pactamos es un precio de la energía por ese tiempo. Para que los vecinos que están ahí no se me desanimen, ¿esto también funciona para empresas del sector privado? Privado, PPA. Público, hogares... propiedad horizontal, las unidades residenciales. Listo. Entonces, vamos en el primero. No crean que es la única. Hay dos negocios. Vamos a mantener el hilo, pero para que sepan. El primero es, EPM pone toda la instalación, incluso el mantenimiento, se pacta cuánto tiempo se va a tener esa tarifa y ahí entonces puede ser hasta un máximo de 25 años. ¿Qué es la vida útil de los activos? ¿Qué es la vida útil del equipo? Vamos a ver, entonces téngalo ahí. Y primero vamos a ver esto, aquí nosotros tiramos aquí preguntas capciosas para los ingenieros. Vamos a ver esta vez el Vox Pop. ¿Qué es la onda de la televisión? Y se lo... ¿Cuál es la onda de la televisión? Estar actualizado, estar en la jugada. La onda de la televisión para mí es comunicarnos, mostrarnos muchas cosas, propagandas, comerciales. Creo que eso ha sido como la tendencia de la televisión hoy en día. La onda de la televisión, lo que yo pienso es que se parece, me suena como a una antena. Pues ser protagonista, ser lo mejor, ser espectador y pues que ser, ¿cómo se dice? Ser el que sobresale siempre. Bueno, la onda de la televisión, para que me entiendan más rápidamente, en algún momento llegaron a hacer el experimento de una piedra en un charco de agua y vemos cómo se propaga una onda. Pues acá en la televisión es algo similar, solo que esa onda la podemos ver en el agua, pero las ondas, digamos que radiodifundidas, no las podemos ver. En Telemedellín tenemos varios sistemas que generan ondas. En este caso vamos a arrancar acá con el satélite, que es el sistema que más lejano está hacia el punto final de la señal, porque es un sistema que está por fuera pues del planeta y que gira alrededor de este y que envía la señal, la onda a los televidentes. Tenemos la microondas, que es un sistema de transmisión que está en un cerro tutelar de la ciudad y que manda las ondas, o envía, perdón, las ondas hacia los televisores de cada hogar, pero que estén en el rango de transmisión de este sistema y que la reciben los televisores que tengan su par de antenas o las antenas antiguas que eran, digamos que para que me entiendan más fácil, las que tenían los palitos. Tenemos el streaming, que ya no es, a diferencia del satélite y la microonda, son ondas que no van aéreas, sino que van por medios confinados o por cable, para que me entiendan. En este caso, digámoslo, para que lo entienda más fácil, el internet. Y tenemos el cable coaxial, que es el que, a diferencia del streaming, es el que tiene la rosquita y va detrás del televisor. No, son medios confinados, pero tienen un par de diferencias. Ahora, con respecto al panel solar, son las mismas ondas,
pero en este caso son ondas solares que finalmente generan energía. Me gusta, o sea, todos nosotros estamos en la onda de la televisión, ¿cierto? La onda de la televisión. Sé tú el protagonista de tu historia. Bueno, ahí está Mauro, nuestro ingeniero, la dio toda, oiga. Rara vez a los ingenieros les toca estar por delante de la cámara, siempre son por detrás. Pero bueno, entonces sí, la onda es como la forma en que la información llega, ya sea aérea, por cable. Y ahora la pregunta, ¿crees que con la energía solar las ondas cambian de alguna manera? ¿O sigue igual? Cambia la forma de vivir y cambia la forma del concepto de la energía, de cómo nos alimentamos de energía. Pero usted tranquilo, vecino, que usted no va a percibir ningún cambio, sigue siendo exactamente igual. Bueno, Andrés, entonces teníamos un primer negocio en el que EPM pone todo, pone los equipos e incluso mantenimiento y se pacta un tiempo para ir usando esa energía. Correcto. ¿Cuál es cuál otro modelo de negocio para las empresas? El otro modelo se llama EPC, que básicamente, a diferencia del primero donde EPM colocaba todos los activos, el cliente es el que compra el proyecto, un proyecto llave en mano. Entonces, él compra el activo, se instala en su casa, en su empresa, y a partir del día 1, el 100% del activo y de la energía que se genere ahí es de la persona que lo adquiere. Entonces, el ahorro puede ser un poco más grande, pero puede ser un poco más grande, no. Tiene un ahorro completo, pero también demandó de una inversión inicial, ¿cierto? Entonces, ahí también afecta los flujos de caja o la economía de cada empresa o familia. ¿Ese es el que se usa en hogares? En hogares es el más común, correcto. En hogares es el más común. Yo compro todo el equipo, empiezo a generar mi energía. Si no me la gasto toda, la mando al sistema y hasta me la compran. Uh-huh. Y con eso voy trabajándola. Pero en empresas, si es, pues las dos se pueden. Las dos se pueden. En este caso, el nuestro es PPA. PPA. EPM pone todo y desde ahí lo vamos trabajando. Así es. Listo, bueno, ¿cuánta energía de la que produce entonces el sistema la terminamos por utilizar y cuánto de la otra? David, estos son proyectos tipo sastre, es decir, no podemos generalizar a que todas las empresas tienen el mismo porcentaje de reemplazo. Para el caso de Telemedellín estamos reemplazando aproximadamente el 25% de la energía, o sea, del 100% que está consumiendo la entidad, el 25% es el que se produce vía energía solar. No quiere decir que es la de, en estos momentos, son las 12 del día, que en estos momentos de cada kilovatio que esté utilizando el 25 es solar, no. En estos momentos al mediodía, donde la radiación puede ser muy fuerte, el 100% que está consumiendo el canal en ese momento puede ser todo proveniente de energía solar. Perfecto. Y si están prendidos todos los estudios, hay una demanda importante de energía y la radiación no es la suficiente, 100% utiliza con energía solar y si llega faltando un poquito, compensa con energía por red. Ah, por eso es el 25%. Correcto. O si está trabajando de noche, que no está generando, también. Así lo miramos en el globo, básicamente es reemplazar del 100% del consumo el 25% para el caso de Telemedellín, ahorros. Ahí la cuñaza, la vecina mía, doña Miranda, en todo el país, cuéntale ya, yo tengo vecinos de todo el país, cuéntale si usted tiene una empresa en cualquier parte del país, ¿también se puede la energía solar? Por supuesto, puede llamar a la línea 4444-115 y EPM está dispuesto a atender en cualquier geografía. Actualmente estamos en 18 departamentos. Hasta el Amazonas estamos llegando. Estamos en estos momentos en Leticia con dos soluciones muy ganadoras. Ahí está. Vamos a ver. Ahora le voy a tirar una pregunta difícil, una trivia. No creo que usted la conozca porque tiene que ver más con nuestro canal, porque ahora el canal Parque García Márquez, Gabriel García Márquez, y dice así, si la sabe, no me la dice hasta después de comercial. ¿Quién es Reinita Dorada? A, apelativo cariñoso de una presentadora, directora maravillosa de Telemedellín. B, vallenato que sonó el día de la inauguración del canal. ¡Joda! O C, ave migratoria que llega al canal Parque. Vamos a ver, EPM va camino al parque y ya regresamos. Hoy en EPM va camino al barrio, estamos va camino al parque porque estamos desde el Parque Canal Gabriel García Márquez. Y nuestra trivia dice, ¿quién es Reinita Dorada? A, el apelativo cariñoso de una presentadora y directora maravillosa de Telemedellín, que además es la directora de este programa.
B, vallenato, que sonó el día de la inauguración del canal, o C, ave migratoria que llega al Canal Parque. Primero, mis vecinos, que esta vez son literal mis vecinos de aquí del canal. ¿A, B o C? ¡Sí! ¿Bien, Andrés? ¡Sí! ¿Estás tú bien? ¡Sí! Bueno, están divididos entre A y C, pero hay gente que quiere la A por ganar ínfulas. La que no sé, la C. La que no sé, la C. Esa es la de Andrés. ¿Sí? La última C. palabra. La C. Vamos a ver. El sistema nos dará entonces la respuesta correcta. Sí, sí, señor. Ave migratoria que llega al Canal Parque. Le cuento, pues, que en octubre empiezan a migrar mucha fauna boreal del norte por los fríos que se dan en el norte. Y uno de los destinos es Medellín. Y aquí en el Canal Parque llega esa ave que es la reinita dorada. Que se ve así, véala ahí. Vea qué bella. La patacha petecha, algo así es el nombre latín. Pero véala ahí, la tenemos captada. Vea qué belleza. Hace ese viaje tan largo, la reinita dorada. Pero yo también creo, pues, que sin lugar a duda, reinita dorada es nuestra directora, Dora. Eso sí, pues, la ya el pajarito muy lindo y todo, pero mi directora, no, no, no. Y tiene el pelo así parecido a ese pajarito, sí, pelita, dorada, ella es dorada. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Volviendo al primero de las dos formas, que es, EPM pone todos los equipos para que usted en su empresa tenga energía solar sin tener que poner un peso. Y lo que se sigue haciendo es que paga la energía, pero la paga ¿a qué precio? ¿Al normal o más barata? Más Primera barato. Pregunta, más barata. Barato. ¿Cómo distingo cuál es la... ¿Qué energía pago ahí? Vos vas a pagar dos componentes, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, del 100% de la energía hay una parte que se está reemplazando. Entonces, dentro del negocio de PPA se pacta un valor de kilovatio. Un ejemplo, se pactan 650 pesos el kilovatio solar. El solar, el que emite, el que yo genero. Correcto. Y en estos momentos, la energía por red que está pagando cualquiera de las personas en su casa puede ser, por ejemplo, 850 pesos. Ok. Entonces, ya desde el día 1 en que inició el proyecto a generar, ya se está ahorrando 200 pesos. En el kilovatio solar comparado con el de red. ¿Y al siguiente año? Y lo más importante es eso. Si ustedes se fijan, la energía todos los meses sube un poquito. Pues digamos que se mueve en función de diferentes variables. La energía la componen aproximadamente 6 variables: el costo de generar, transmitir, distribuir, variables de la cadena de producción de la energía, y cada una tiene un costo. Entonces, por eso es que la energía se va moviendo en una senda. Que son regulados, no es que EPM decida hoy voy a subir, no. Correcto. Están regulados, sí. Entonces según las regulaciones, pues si sube... Se mueve. ¿Se va subiendo o baja? Correcto. En cambio, el valor de la energía solar en estos negocios es el mismo, el día 1 y el último día del año 15 o el año 25. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, la diferencia entre el kilovatio solar y el kilovatio de red se va, digamos, ampliando. Me gusta. Según ese ejemplo, si hoy pactamos 600 pesos en 10 años, el kilovatio solar seguirá siendo los mismos 600 pesos. O sea que va a ser cada vez más, es exponencial ese ahorro que voy a ir teniendo a lo largo de los años. Y en 10 o 15 años, pues ya el kilovatio estará en 1.000, 2.000 pesos y los 600 siguen siendo igual. Eso me gusta. Vamos a ver una puesta en escena para que veamos cómo se vive esa energía solar en el canal. Como largo el camino, ¿qué? Okay. Pero bueno, espérame acá que trajo la chaquetica. ¿Qué pasó? ¿Se volvió a perder el celular? No, acá la chaquetica, es que acá como hace frío. Usted porque es de don Matías y ya se ha acostumbrado, pero acá tenemos otro microclima. Exagerado, pero... solamente posamos la portada y ya estás hablando de microclima. No, que fuera solo la portada. Acá tenemos más de 35 tipos de árboles y 700 individuos. ¿En serio? ¿Ya somos tantos empleados? Hasta sí es montañero. Individuos arbóreos, o sea, 700 árboles. Que fuera solo eso, tenemos hasta 58 tipos de aves, eso se puede imaginar. Y en algunos meses del año se vienen de Norteamérica huyendo del frío. Ah, igual que mi tío, el que vive en Boston. Así ahí es. También se viene la vacación en la Navidad, se viene para acá. ¿Sabe qué otra cosa? Ah. En estos árboles hay zarigüeyas y ardillas. Para que sepa que también estoy bien dateado. Ey, que te tire dato bien, bien. Pero le voy a tirar otro dato, pues. Hay 7 tipos de clases de mamíferos acá. No te voy a decir cuáles son porque tampoco hay tanto eso. No, pero lo más importante, ¿sabes qué es lo más importante de eso? Señor. Que es un lugar abierto al público. Y todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede utilizarlo. Es un tremendo regalo para la ciudad. Sí, señor, es muy buen regalo. Pero si supieras, la CENSI solo ocupa el 10% de todo este terreno.
De resto, tenemos un compromiso ambiental que usted sabe que cuando creamos acá la edificación fue con una certificación LEED. ¿Sí sabes qué es eso? Sí, eso sí, porque todos estamos orgullosos de tener parámetros de sostenibilidad que reducen el impacto del medio ambiente. Hay ahorro de energía, uso eficiente de las aguas y baja emisión del CO2. Muy bien. ¿Y sabes qué más vamos a reducir? Oh, contame. Con la instalación de los paneles de PM, en solo 10 años vamos a reducir la emisión de CO2 en más o menos 92,24 toneladas. Impresionante. Pero claro, es que aquí consumimos energía. Sí, señor. Y vea, eso más o menos, para que sepa, es como el 25% de suministro de energía del canal, ¿sí? Que para ponerte como en contexto, más o menos, son el consumo anual de 34 familias de estrato 4. Esos paneles son lo máximo. Oíste, yo quiero poner eso en la finca. ¿Te imaginas vos con eso en la finca? Oiga, le queda bien bonita. ¿Y cómo hacemos? ¿Vos sabes algo del proceso? No, pero gracias por tenerme tanta fe. Yo no sé, pero creo que allí hay un señor de PM. Si quieres, vamos y le preguntamos la información a él, ¿o qué? Cuénteme. Y ese señor es Andrés Higuera, que está acá. Tenemos ahí los últimos 40 segunditos antes de acabar la visita para decirle a doña Miranda, al marido, a ella, a los que tengan empresas, contanos un poco de cómo es el proceso para poder tener el sistema solar. Es una solución ganadora. Anímense todos, porque solo traerá beneficios para sus empresas y para sus hogares y para las unidades residenciales, conjuntos, ya que con bajas inversiones, para el caso de las empresas, digamos, podrán tener ahorros muy, muy, muy grandes. Y para el caso de las fincas, de las viviendas, pues obviamente demanda una inversión, pero es una inversión que se recupera en el tiempo y al final del día le quedan muchos años más donde va a bajar los consumos de energía. Entonces, anímense, línea 4444115 o a través de nuestras redes, de la ahí página. Ahí están, ahí le va a dejar todos los números a doña Miranda. ¿Será que Andrés, vamos y le damos una miradita a eso para yo conocer esos paneles solares? Me gusta. Adelante. Esta vez voy a ser yo el que digo por dónde es, porque yo conozco el canal.